La conducta insana de algunas personas, en muchos casos, ha generado tragedias incomprensibles por el ciudadano común. Como ejemplo de esas tragedias están los crímenes pasionales vinculados a la desesperación, la locura y la perversión sexual. En Archivo Criminal les hemos presentado extrañas prácticas de sectas satánicas, donde mujeres son víctimas de supuestos sacerdotes. Igualmente hemos visto cómo bizarros personajes actúan bajo los efectos de las drogas o para satisfacer su lujuria. Bueno, señor, mire, disculpe, ¿se cree que mi carro está seguro aquí? Yo no me voy a tardar mucho. ¿Usted, por favor, le podría dar una miradita? Por supuesto que le doy la miradita, señorita. Cállense, porque si no las quiebro a las dos. Bájense del carro. Saca las llaves. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Apúrate, pues! Ábreme la maleta. Anda para allá. Ábreme la maleta. Sí, vete. Señor, pero mira, aquí venga. Esto tiene dinero. ¡Cállate! Vamos a dar un paseo y tú me vas a dar la cola. ¿Qué va a hacer, señor? Cállate, que te cita, te mato. ¿Qué va a hacer, señor? Que te metas la maleta del carro, estoy diciendo. Dale, métete. ¿Qué te pido? Quédese tranquila. ¿Qué te metas? Tranquilo, que acá ya tengo tu regalito. ¡Quédate sana! Afloran en personas de intachable conducta y reconocidas profesionalmente. Chao, mi amor, que te vaya bien. Me llamas cuando llegues, ¿ok? Chao. Thank you.
En Archivo Criminal también hemos explorado las más diversas desviaciones y abusos sexuales, como en el caso del violador de Montalbán. Tranquila, te dije. Actúa con naturalidad. ¿Quieres? ¿Sonríe, sí? Te dije que te quedaras tranquila. ¡Sonríe cuando te digo que sonrías! Ahora tranquilamente, tú y yo vamos a dar un paseíto. El programa que hoy les vamos a presentar es una muestra de cómo seres sin escrúpulos irrumpen en los hogares para violentar la dicha y despojar la dignidad de seres inocentes. Las mujeres que viven solas con niños son las principales víctimas de estos antisociales. La indefensión es motivo de alerta y las autoridades competentes deben encarar este grave problema. Muchos de los antisociales actúan con desparpajo y desdén. Se mueven en total tranquilidad por algunas calles de la ciudad. Un corrupto sistema judicial y la ambigüedad en la interpretación de las leyes, de algún modo, los favorece. Hogares venezolanos, personas sin rumbo fijo, trabajan de puerta en puerta y son recibidos sin ningún tipo de recomendaciones. A veces por negligencia de las familias, les dan confianza a quienes apenas acaban de conocer, arriesgándose a que les sucedan hechos como los que hoy les vamos a presentar. ¿Qué tal se está poniendo el caballo ahora? Está mejor, patrón. Pero tú me le hiciste lo que te pedí, ¿no? Sí. Buena. Sí. Buena, ¿qué tiene de bueno este día, amigo? ¿Cómo está, señor Méndez? Dígame, ¿para qué le puedo servir? Bueno, usted sabe, para que me dé un trabajito. ¿Trabajito? Aquí estamos completos. Bueno, pero usted sabe que esta hacienda es muy grande. Usted necesita gente. Gracias a mi sudor. Bueno, pero necesita gente que trabaje. Sí, ¿y qué sabes hacer tú, muchacho? Lo que usted mande, patrón. ¿Tú vienes de dónde? De aquí mismo, del matadero, de casa del señor Julián. ¿Julián? ¿Viejito Julián? Ese mismo. Dámelo una vuelta al caballo. ¿Cómo la patrón? Sí, una vuelta por allá. Hablando de Julián, ¿qué sabes hacer tú, muchacho? Lo que usted mande, patrón. ¿Tú sabes algo de caballo? Lo que sea. ¿Sabes una cosa? Hablando de caballos un poco y de casa. El techo de mi casa en Caracas está filtrando un poco el agua. No sé, ¿tú sabes algo de albañilería o conoces a alguien que sepa algo de albañilería? Por supuesto, y eso es tubería. ¿Tubería? Sí, se está filtrando por los tubos. Por supuesto, patrón. ¿Y tú estás dispuesto a irte para Caracas?
Por supuesto. ¿Y ganando lo que sea? Lo que sea. Bueno, muchachos, espérenme ya que vamos a hablar ahorita. Tú eres hijo de Julián, ¿no? Ese mismito. Espérenme ya, ahorita hablamos. Gracias, patrón. Laura, voy a estar en la hacienda y no sé si regrese esta semana. Chao. Chao. Laura, esos muchachos trabajan rápido, ¿verdad? Oye, sí, creo que terminan esta semana, ¿sabes? ¿De dónde lo sacaste? Bueno, mira, Alexis lo trajo mi esposo de la hacienda hace unos 6 meses, ¿no? Ajá. Trabaja bien. Yo lo tenía aquí en la casa viviendo, pero... es muy pasado, hace unos comentarios. Entonces ahora solo viene de vez en cuando. Tú sabes, ¿tú necesitabas algo? Bueno, quería arreglar mi baño. ¿Tú crees que se pueda? Vamos a hacer una cosa. Cuando ellos terminen aquí, yo les voy a decir que pasen a tu casa, que hagan un presupuesto y tú me dirás, ¿no? Bueno, muchachos, me cuiden bien la casa, ¿ok? Alexis, saludo a tu papá de hoy. Cuídame en la casa. Tranquilo. Como que el señor se va por unos días. La llevó solita, ¿no? Y como que comió de eso. ¿Sabes cómo es, pana? Cuando el señor Méndez me trajo para acá, me la dejó solita. Él nunca estaba y yo le hacía compañía. Determina los valores de X que satisfacen las relaciones. ¿Está bien? ¡Señora! ¡Ya terminamos! Los muchachos se van, mi amor. Voy a buscar el monedero este. Ok, muchachos, ya voy. Mañana terminamos con esta pared y comenzamos con la de atrás. No pienses en eso ahora. Lo que tenemos que controlar la merca para la rumba de esta noche. Bueno, muchachos, esto es lo que les debo de la semana y esto otro para comprar los materiales para terminar la pared. ¿Ok? Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Tienes razón. La señora no está nada mal y se está poniendo más buena. Te lo dije. Pobrecita, la dejaron solita. Por mí, yo le haría compañía. Y le haría mucho besito en esa boquita. Mire, te soltó todo ese billete, ¿no? Anoche la vamos a pasar muy bien. Ana, ¿quién es ese muro? ¿Eres tú, vale?
pana estaba hablando allá con el viejo y bueno, me mandó para acá. Sí, pero ¿dónde trabajas tú? ¿Dónde vives tú? Ya va en la quinta, mi pana, si no es por aquí, donde los vende. Yo buscaba por ahí. Billetea. Busco lo mejor que tengas. Aquí está lo mejor que tiene, yo la mejor calidad. ¿Seguro? Seguro. Busca por ahí hoy. Positivo. Para estos antisociales, el trabajo significa obtener el dinero que necesitan para comprar drogas. Además, alternan sus actividades con frecuentes robos a residencias en la misma zona que estudian previamente. El alcohol y las drogas son el detonante perfecto para hacer explotar reacciones violentas en el individuo. Y cuando estas acciones se convierten en hechos delictivos, surge el escenario ideal para la tragedia. Tras una larga noche, Alexis y Roberto deciden irrumpir en una de las quintas de la zona. Roberto, ¿qué vamos a hacer? Quedamos sin efectivo. Te la meten en una de las quintas. Mario Rodríguez, o la que está en la esquina. Que le voy bien. Bueno, mire, ya está bueno por hoy. Necesito que me desocupen el bar. ¿Qué? Bueno, pero ¿qué? ¿No te pagué? Mañana será otro día. Mañana, ¿qué? No, sí. Ay, sí, te hace millonario. ¿Cuándo vamos a aguantar esto, Vale? Ya ni con la vigilancia privada se está seguro aquí. Ya está bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Creo que hablan de nosotros. Tengo hambre. Ah, ya tengo lista la comida, te estaba esperando. Ay, qué rico. Bueno, saqué 17. ¿Sacaste 17 del examen? Sí. Ay, qué bueno. Buen provecho, mi amor. Igual. Está rico. Uh-huh.
el lunes, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Película de la que me compraste? Bueno, mi amor, ayúdame a recoger esto y subimos, ¿sí? Bueno. Esa bruja me botó a mí como si nada. Mira, aquí están las tres. Yo me voy a vengar de esa tía. No sé si a lo último que yo haga. Voy a creer porque yo nunca llevo banco que soy un hombre. Mira, me trata así como ella me trató. No, ¿y por qué no? Te lo juro. Yo juro que conmigo nadie juega. No voy a olvidar nada. No voy a olvidar nada hasta que no me vengue esa tipa. Te lo juro que yo me vengo. Te lo juro. ¿Quieres un sanduchito? Está bien. Thank you.
desesperación de una madre que no sabe cómo puede defender a su hijo, el horror de un niño que no entiende lo que sucede y la locura de los antisociales que no comprenden el daño que hacen, desatarían esta horrible historia. Envueltos en su locura, Alexis y Roberto continuaron con su fiesta privada, sin tomar en cuenta las consecuencias. Trabajo. ¡Cállate, bruja!
Mátala. No, por favor, no lo hagas. ¿Quién la manda hoy también? No, no lo hagas, no. Quita eso, no. Por favor. Mientras toda una urbanización descansaba en calma, la tragedia que ocurría cerca de este lugar no tenía límites. La desesperación de un niño que escuchaba el maltrato al cual estaba siendo sometida su madre lo llevó desesperadamente a tratar de buscar ayuda. ¿Quién es? ¿Yo te he gustado? ¿Qué te pasó? Sí. Aló, vigilancia. Vigilancia. Mira, se metieron unos hombres a la casa de los Méndez. Vayan para allá ya. ¿Cómo no? Los Méndez. Ah, familia Méndez. Ajá, sí. Manden a la policía, lo que sea. Una ambulancia y la ciudad está sola. Ah, ok. Llamaré a la policía y nos iremos directamente allá rápido, ok. Tipos de cosas, hay dos funciones básicas del cerebro que se echan se alteran, que es la función de orientación, eso es saber dónde estás tú, quién eres tú y qué día es. Esa función de orientación se pierde cuando uno se introduce en una situación donde la capacidad de discriminar se va perdiendo. La capacidad de discriminar se puede perder, bien sea porque tú tomes alcohol, bien sea porque el escenario está hecho de tal forma que empiezas a perder tus guías, que tienen tus señales se empiezan a confundir. Entonces va a salir toda una parte que tenemos todos, que es nuestra parte, digamos, animal, pues que es lo sería la parte fisiológica pura, que es la parte animal, donde el raciocinio, o sea, la capacidad de discriminar, se empieza a perder. Si al lado de este fenómeno de confusión, o sea, alteración en esa función básica del cerebro, que es la orientación, tú le unes que la persona tenga una alteración en su pensamiento, o sea, en lo que se llama el delirio, que es una creencia falsa que se resiste a la argumentación lógica. O sea, que yo creo una cosa que realmente no es, pero yo creo y muero por ella. Laura de Larrazábal fue asesinada la noche del sábado en el interior de su residencia. Sus familiares fueron llamados a declarar mientras la policía solo contaba con las declaraciones de un solo testigo, el niño. Quiero que me lo bañen todo ese a la semana como siempre. Ustedes muchachos ya saben, la semana que viene quiero todo esto cercado, porque si no nos quedamos sin ganado, ¿ok? ¿Aló? ¿Aló? ¿Señor Méndez? Sí, ¿con él habla? ¿Qué tal? Habla el inspector Rodríguez. Cumplo con el penoso deber de notificarle que en la madrugada de hoy, en su residencia hemos encontrado el cadáver de su señora esposa, Laura de Méndez. ¿Cómo sucedió? Voy para allá. El Observador.
Dos hombres, uno de aproximadamente 33 años de edad y otro de 22, ambos de tez oscura, con textura delgada, cabellos negros y de más de 1,75 m de estatura, son las características que acompañan los retratos hablados de los presuntos homicidas de María Concepción Reyes, ultrajada y asesinada el pasado viernes en una vivienda ubicada en el Junco Country Club de Caracas. Después de 4 días de haber ocurrido el crimen, el señor Larrazaba, el esposo de la víctima, se presentó en la morgue para reclamar el cadáver. Yo no soy el esposo de la difunta, el esposo era mi hermano, por favor, déjeme caminar, por favor. No puedo dar ningún tipo de declaraciones. Señor, por favor, no soy el esposo de la difunta, déjeme. Señor, por favor, no soy el esposo de la difunta. ¡Yo no soy el esposo! ¿Cómo no? Sí. Comisario, por favor. Estoy últimamente demasiado ahogado. Necesito sepultar a mi cuñada lo antes posible. No quiero carrozas, no quiero funerarias, no quiero nada. Creo que me están entendiendo, sí, ¿verdad? Sí, le entiendo perfectamente, señor Méndez. Bueno, viendo su situación, yo creo que lo único que le puedo ofrecer es un directo. ¿Y qué es un directo? Bueno, trasladar el cadáver desde aquí de la morgue hasta el cementerio. Claro, eso tiene un valor, 250,000 bolívares, incluyendo la urna, por supuesto. Mire, usted sabe una cosa, a mí me parece que eso es un robo, ¿ok? Eso es una estafa. Mire, señor Méndez, tranquilícese. Yo simple y llanamente le estoy dando solución al problema que usted me está planteando. Es la única alternativa, no tengo otra. Mira, tomando en cuenta el tiempo que me apremia, vamos a hacerlo, pues, vamos a hacerlo lo antes posible. Quiero sepultarla lo más rápido. Okay, entonces, no hay muchas cosas que hacer. Vamos a la oficina a llenar los trámites. Sí, eso. Vamos, hagámoslo. La muerte de Laura Larrazábal aún no tiene castigo. Solo queda la tristeza de un niño que nunca más volverá a contar con el cariño de su madre. Y es que en muchos casos, por desconocimiento de las nuevas leyes, las autoridades se ven de manos atadas ante las denuncias de la comunidad. Es por esto que muchas personas han decidido armarse para así autodefenderse. Amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy agradeciendo su sintonía e invitándolos como siempre a que nos envíen sus sugerencias y opiniones a través de la dirección de correo electrónico que tienen en pantalla. Por supuesto, los esperamos en la próxima entrega de Archivo Criminal. ¿Qué?